¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues yo también, pues yo que me alegro, pues ya es mucho, porque podríamos estar muertos y enterrados, y en lugar de eso estamos uno grabando el vídeo y el otro viéndolo. Se presupone que el que lo está grabando soy yo y viendo tú, aunque también es verdad que yo a veces veo mis vídeos para ver cómo han quedado. Así que en ese momento entraríamos en un bucle. Esto sería Matrix y como entráramos en esa especie de loop y no saliéramos de él, se podría andar... Joder, voy a empezar con el vídeo, que si no, no acabamos nunca. Vídeo del día. Fácil, sencillo, directo, raso. Muchas veces me preguntáis, ¿qué tengo que hacer para empezar a correr? Pues os lo voy a enseñar muy fácil. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí... ¡Yepa! Y ya estamos corriendo. Y a pesar de que esto suene a memez, o a gilipollez, o a gag de mierda de Valentín, que también lo es, resulta que es cierto. Para empezar a correr y para empezar todas estas cosas, es verdad, sí, puedes llevar esto, y esto, y esto, y esto, y muchas otras cosas, pero a veces estamos de demasiadas soplapolleces. Es decir, para empezar a correr, ¿necesito las mejores bambas del mercado? No. ¿Necesito las mejores mallas que se me agarren y me pongan un culito que parezca una actriz porno? No. ¿Necesito un masajista, un fisio? No, no, no. Evidentemente, como mayor sea el esfuerzo, mayores los retos y mayores las distancias a correr y todas estas cosas, hombre, pues si tienes todo esto, como me ha pasado a mí, pues te salvará la vida en más de una ocasión, porque además, como preparo las cosas con poco tiempo, si no fuera porque tengo todo esto, catacroker. O sea, en el Ultraman habría petado, en el Ironman habría petado, en Caballes del Ben habría petado. Ahora, para empezar a correr, ¿qué hace falta? Pues es que con lo que tengáis en casa, vale. Valen cualquier zapatillas, de la marca que sean, del tipo y precio que sean, de la forma de correr que sean, sí. ¿Vale cualquier pantaloncito que tenga en casa? Sí, hombre, igual te van a escocer las ingles, está claro, pero no pasa nada. ¿Vale cualquier camiseta, aunque no sea técnica y no sea la más chula y arrapada del mundo? Sí. ¿Vale salir y beber agua en lugar de un super isotónico que te recupere? Sí. Si lo que vais a hacer es empezar a correr desde cero, todo esto vale. ¿Qué hace falta entonces? Pues eso. Estaría bien, como decía, tener alguien que os controle la pesada y en una tienda o entrenador o en lugar deportivo os digan qué bambas os convendrían más. Hombre, estaría de puta madre. Estaría de puta madre tener a ese preparador físico, a ese masajista, a alguien que os diga si tenéis un poco de sobrepeso y con lo cual perdiendo un poco igual os haría mejor o comer según qué alimentos sería mejor para hacer deporte. Sí. ¿Es necesario e imprescindible para empezar? No. Así que, para empezar, primero de todo, sobre todo, empezar a poco, empezar despacio, empezar alternando un poquito de carrera a ritmo lento con un poquito de andar. Yo recomendaría, hombre, si podéis elegir entre un sitio que sea, por ejemplo, arena o césped o una cosa que sea irregular y que no sea asfalto, pues para empezar mejor, porque además os va a gustar. Si tenéis musiquilla, poneos musiquilla, que también os irá bien. Fijaos en todo lo que hacéis, en el tipo de pasos, si alguna cosa se os carga, se nos carga. A partir de ahí, en función del presupuesto, ganas y límites que os queráis poner, joder, pues la cosa variará. Pero para empezar, con eso yo creo que es más que suficiente. Si tenéis cualquier amigo, colega o alguien que salga a correr y que os conozca un poco, hombre, salid con él, que os dará consejos. Hace falta que sea el superentrenador de Leo Messi para... Oye, yo creo que menos pollada, menos cosa técnica y súper complicada, y para empezar, empecemos ahí. Y a partir de ahí, es que tampoco hará falta que me pidáis consejo, porque saldréis a correr y un día conoceréis a un tío que sale a correr con vosotros. Otro día conoceréis a un entrenador. Otro día os pasaréis por un club, que será Warriors del Límite, será el DIR, o será lo que sea, y ahí os darán más consejos. Así que, para empezar, esto también es otra cosa que pone mucho la gente, es que para empezar, o tengo el pack completo y sé perfectamente al 100% todo cómo va a funcionar, o no empiezo. Pues tú lo que tienes es mucho cuento, cabrón. Perdón por lo de cabrón. Pero un poco de pinta de cabroncete sí que tienes. Así que empieza poquito a poquito, notas tus sensaciones, ve qué es lo que va bien, ve qué es lo que va mal. Coño, a ver, y también te lo diré. Si empiezas y resulta que el primer día no te puedes ni mover, coño, mándame un tweet y ya buscaré a ver cómo te ayudo yo, cómo te derivo a alguien que te pueda ayudar. Pero empieza, dale gas y a partir de ahí ya iremos viendo cuál es...